Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Como cada semana, aquí estoy yo, Mauricio, trayéndoles otro unboxing. En esta ocasión les traemos el unboxing de este estéreo de la marca Pioneer, modelo DH-150MP. Espero que les guste. Comencemos. Cuando ustedes compran un estéreo de la marca Pioneer, les viene una caja con la portada muy similar a esta. Y la principal característica es que aquí viene la marca, el modelo del estéreo que están comprando, una imagen de lo que viene siendo el producto, que en este caso es el estéreo, y las características dependiendo del estéreo que vayan teniendo. Como pueden ver, en este modelo pues nada más tiene dos principales características, que son el auxiliar y el lector de discos de MP3 y WMA, además que cuenta con un control. Abrirlo. Para abrirlo, pues es muy sencillo. Viene pues esta caja. Y lo primero que nos encontramos en la caja es esto, que es para conectarlo hacia el carro. Como lo pueden ver aquí, aquí trae esta entrada. Aquí viene el control, como les dije anteriormente, con los botones de volumen. Bueno, las principales funciones que vienen siendo de este estéreo. Y aquí viene, que es lo que viene siendo el estéreo. Como podrán ver, viene muy bien protegido con este unicel. Vamos, aquí en la caja ya no viene nada más. Y vamos a ponerlo aquí de lado. Aquí podemos ver que viene el manual, que pues la verdad yo nunca leo los manuales, pero en esta ocasión creo que sí, para ver cómo lo voy a instalar. Y aquí está lo principal, que es el estéreo. Como en la portada de la caja se ve rojo, y esto es debido a la luz, pero pues una vez conectado lo podemos ver bien. Y como pueden ver aquí, tiene el ecualizador, el de seleccionar banda, que viene siendo radio, MP3 o el auxiliar. La fuente para buscar, el control de volumen, entre otras cosas, y los diversos botones para cambiar de estación, entre otras cosas. Y aquí viene el puerto auxiliar. O podrán ver, esta parte no viene nada. En la parte de aquí atrás viene el conector, como le mostré anteriormente, que va en esta parte, entre otros cables para otra entrada auxiliar. Y creo que esta es la toma de corriente. Creo que esto es todo lo principal. En sí, este unboxing estuvo muy rápido, pero espero que les haya gustado. Se me olvidaba comentarles que también venían estos tornillos para la instalación, pero no queda dejar de decírselos. Esto fue todo, chavos, espero que les haya gustado. Procuraré seguirle trayendo unboxings cada semana. Y les recuerdo que no olviden suscribirse en la parte de aquí abajo. Recuerden que si llegamos a los 1000 suscriptores hay una sorpresa. Si no sabes qué sorpresa es, te recomiendo checar la descripción del video o al final del video, en donde te digo qué es esa sorpresa y cómo pueden participar. Yo creo que les va a gustar mucho. No olviden dar esa manita arriba, que nos ayuda mucho, mucho, mucho. Y esto es todo. Espero que estén muy bien. Gracias. Bye.